la Municipalidad Provincial de Guaylas te informa. El viernes 8 de junio, la Gerencia de Desarrollo Económico, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad Provincial de Guaylas, iniciaron el tercer proyecto de inclusión social denominado Gallinas Ponedoras, en los sectores Santa Rosa, Belén y Mirasanta, de la comunidad campesina Kiman Ayu, distrito de Yurakmarca. El presidente de la comunidad agradeció a las autoridades por este importante apoyo. Justamente nosotros agradecemos, ¿no?, a la provincial que ese apoyo que está dando a la comunidad campesina de Quimabayo. Y para qué gracias ahorita estar mereciendo toda la comunidad entera de los 420 comuneros. Nosotros estamos ahorita beneficiando, ¿no?, gracias con el apoyo a tres sectores: sector de Mirasanta, Santa Rosa y Belén. Y Pachma, lo que ahorita nosotros estamos viendo, ¿no?, ahorita ya tenemos unas iniciativas que de repente con el apoyo de la provincial y sus grupos de regidores nos están apoyando. Ojalá, ¿no?, eso que siga como un incentivo y sigamos para adelante, ¿no?, el trabajo. Y el resultado ya sí se está viendo, ¿no?, lo que se quiere es que se mejore. Muy bien. Este proyecto está orientado a prevenir la desnutrición crónica a través del huevo y la carne, beneficiando de esta manera a 1,537 familias de la comunidad campesina de Kiman Ayu. Está siendo el lanzamiento del proyecto de gallinas ponedoras. Estamos en el distrito de Yurakmarca, específicamente en la comunidad campesina Kiman Ayu de Santa Rosa. Estamos con la distribución, como usted está observando. Y hemos ido también a hacer una visita de campo y hay un buen clima y hay entusiasmo de parte de los beneficiarios. En ese sentido, pues nosotros desde Yurakmarca estamos empezando con este proyecto que abarcará pues a los 10 distritos de la provincia de Guaylas. Se ha hecho un empadronamiento a todas las comunidades campesinas, a todas las organizaciones de base, llámese comedores populares, comités de vaso de leche. En consecuencia, es a toda la población voluntaria. Entiéndase que criar una gallina ponedora pues significa darle comida, darle agua. Eso significa también la voluntad que están poniendo cada uno de los beneficiarios. No se está excluyendo a nadie, más por el contrario, estamos dentro de la política de inclusión social. Nuestra municipalidad en esta ocasión está presente pues desde la Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo, la Gerencia de Desarrollo Social, trabajando juntos para favorecer a las familias a nivel de la provincia de Guaylas. Así es, estamos hoy día ya prácticamente cumpliendo con la tercera etapa del proyecto. Estamos en la distribución ya de las aves. Con estas aves estamos trabajando el tema nutricional, el tema ocupacional, porque sabemos que en las comunidades y lugares así como Santa Rosa y todo lo que es Yurakmarca, Kiman Ayu, el tema fundamental es la crianza de animales y el tema de la fruticultura. Hoy día, como le vuelvo a decir, estamos en la tercera etapa, estamos entregando más o menos 1,500 aves, aproximadamente 300 familias, que creemos que en el corto plazo va a apoyar bastante a esta familia. Igualmente estaremos, los días siguientes estaremos recorriendo también otros distritos, otras comunidades, y esperemos que en el lapso más o menos de 45 días o 60 días estaremos cumpliendo ya con la totalidad del proyecto, ¿no? En todas las capacitaciones que se han realizado es de las instalaciones, la forma de recepción de los animales, el manejo adecuado, la medida de los nidos y también la forma de alimentación. También se le ha dado la capacitación de las enfermedades principales, las enfermedades parasitarias, tanto como internos como externos. Eso es todo lo que se ha indicado en una crianza familiar. Digamos un 80% en cada población hemos tenido ese apoyo de las autoridades, bastante, más que todo de los agentes y de los tenientes gobernadores de cada distrito. Identidad y más obras. www.municaraz.gob.pe. Búscanos en Facebook, Municipalidad Provincial de Guaylas.